saludo con muchísimo gusto, le doy la bienvenida una vez más a un video de Mepo TV, Omar, contigo. Quiero aprovechar para mandar saludos a Enrique Rojas Mendoza. Gracias, Enrique, por el mensaje que me dejaste en el primer video. Y bueno, pues voy a esperar, en cuanto puedas, pues puedas mandarme un video o unas fotos de lo que tú coleccionas para que lo compartamos aquí en Marte de tu canal. Y bien, también quiero mandar a saludar a Patti Segura Lara, que quiero que por favor también visiten su canal. Ella se encuentra como Patti Segura, Acción en la Luz. Y también quiero mandar un saludo a Rojas Channel TV. También visítenlo, es un canal de motivación y entre otras cosas. También visiten este otro canal de Rodolfo Rojas. Y bien, pues vamos a continuar. Hoy les tengo otra colección, otra de mis colecciones, porque lo que les estoy presentando aquí son mis diferentes colecciones. En esta ocasión les tengo que presentar esta otra fantástica colección que sacaron pues por ahí de los 90s, 98, 99, y como les comentaba en el video anterior, muy padrísimas figuras que sacaban en aquellos entonces. Y bueno, pues en esta ocasión les tengo a Tarzán. Tarzán, aquí tenemos a Tarzán cuando era pequeño. Aquí está ya, ahora sí que Tarzán cuando ya pasa el tiempo y crece. Y pues también tenemos a todos los personajes que aparecen en esa película de Tarzán. Por aquí tenemos al gorila, donde ya se cayó uno, donde trae aquí a Tarzán cuando era bebé. Entonces son como tres etapas de la película que pasan. Otro de los personajes que me parece que es el que cuida a Tarzán. Y bueno, pues aquí están estos personajes. Ya se me cayó aquí este personaje, creo que no quiere detenerse, ¿verdad? Bueno, si no, lo vamos a dejar aquí. Tiene ganas de descansar. Y aquí tenemos también a un clásico de chicos también, por generaciones, que es Igor, el burro de Winnie Pooh. Tenemos a Christopher Robin. A este simpático osito Winnie Pooh. El simpatiquísimo puerquito, Piggle, creo, no me sé bien el nombre, no me sale la pronunciación. También tenemos a Tigger anda por aquí también, y aquí como siempre, ya saben, Tigger es saltarín y no quiere detenerse tampoco en estos momentos. Le digo que Tigger como siempre saltando de aquí para allá y está un poquito dando lata. Aquí también tenemos otra de las películas muy bonitas para todo el mundo, quien disfrutó todas estas películas, estos clásicos, y es El Jorobado de Notre Dame. Esta colección la sacó una reconocida marca de pan, que también está cumpliendo en este año 75 años, ya saben a quién me refiero. No puedo decir la marca. Y sacó estos personajes que eran los titirideros. Aquí tenemos a Esmeralda, tenemos al Jorobado de Notre Dame, tenemos a este otro personaje que era muy malo, trataba muy mal al jorobado, que era Frollo, el sacerdote o padre, no sé qué era ahí de la iglesia. Y por aquí tenemos que ya se me quiere ir, este sí es Febo. Es que también lo defiende mucho, ¿no? Que sale con Esmeralda. Entonces tenemos aquí a los personajes del Jorobado de Notre Dame. De este lado también tenemos otro jorobado, otra Esmeralda y otro Frollo. Estos fueron de otra colección, en un serial. Aquí los tenemos. Y sus indiscutibles amigas imaginarias, que eran las gárgolas. Las gárgolas de... pues son con las que platicaba el jorobado, ¿no? En su imaginación.
las gárgolas de piedra que cobraban vida y lo aconsejaban y todo. Aquí están las gárgolas. Otro clásico, otra película muy hermosa que sacaron y que esa marca de pan dulce la sacó también, y es El Rey León. Aquí los tenemos de este lado, espero que sí los puedan distinguir. El Rey León, aquí tenemos al buen sabio Grafiki. Aquí tenemos a Nala. Aquí tenemos a Simba, al hijo del Rey León, que anda cayendo. Aquí tenemos a Scar, el hermano del Rey León, el malvado que lo quiere asesinar. Espero que hayan visto la película, si no, ya se la estoy medio platicando. Aquí está el Rey León. Y aquí tenemos a los simpáticos personajes de El Rey León. Este me parece es Timón. Este es Pumba. Aquí tenemos a este Zazú, me parece, era Zazú. Y las simpáticas hienas, las que siempre se andaban riendo, las hienas, ¿verdad? Aquí la tenemos muy, muy sonriente. También hubo una caricatura que se llamó Los Rescatadores, me parece que era de Chip y Day, si se acuerdan. Y pues aquí tenemos a unos cuantos de los personajes de esta historia. Aquí están. Al frente tenemos a los sobrinos del Pato Donald, Hugo, Paco y Luis. Y tenemos a Ciro Peraloca. De este lado también tenemos a ya de más recientemente, que es de este personaje, que no sé su nombre. Pero aquí está, en la colección, no podía faltar. Tenemos a este simpático lobo, a este zorro, a este lobo. Y pues esa es una de mis, otra, digamos que es mi segunda colección. En un video anterior ya les había comentado que era mi primera colección. Esta la considero mi segunda colección, debe ser por ahí de 1998, 97, porque creo que dos veces al año o cada año sacaban promociones de estos personajes, de estos muñecos. Y pues esto es lo que les quería presentar en este otro video. Si se perdieron el primer video donde presento otros personajes de grandes películas clásicas, pueden verlo, búsquenme en YouTube como Omar Med y ahí pueden ver el otro video que ya les había presentado. Pues nosotros vamos a continuar aquí en Mepo TV, Omar contigo. En un próximo video les voy a seguir presentando más de mis colecciones. No se les olvide visitar el canal. Nosotros continuamos aquí en Mar TV, tu canal.